Bueno, muchas gracias por venir, de verdad, un verdadero placer. ¿Puedo tutearte primero de todo? Por supuesto que me puedes tutear. Genial, pues de verdad, una alegría que tenerte aquí en directo en Twitch, que entiendo que es la primera vez, ¿no? Es la primera vez, tengo varias redes sociales, pero no Twitch, y es la primera vez. Hice ya una entrevista con un youtuber, con Memorias de Pez. La Sí. verdad fue una muy buena experiencia, pero en Twitch es la primera vez y la verdad, pues que un placer hablar contigo. A ver qué tal sale. Yo tengo muchas ganas porque, bueno, primero de todo también tengo que agradecerte porque cuando estábamos hablando de cómo hacer este directo, que te adaptes a mi horario de directo habitual, que suelo hacer, de verdad que muchas gracias por ello. Y al final, bueno, que aquí suelo cubrir temas de la Unión Europea y de Europa, o sea que tenerte a ti para poder hablar precisamente del tema de la presidencia española del Consejo, yo creo que puede estar bastante guay y que puede salir algo muy, muy entretenido. Entonces, para no quitar más tiempo, vamos con un poco las preguntas o las cositas que quería hablar contigo. Porque yo aquí en los noticiarios que voy haciendo, sé que he explicado lo que es la presidencia, he sido muy pesado, he hecho mucho spam también por redes sociales, hemos incluso hablado de la agenda, los cuatro pilares en principio y prioridades que hay en la agenda española, pero me gustaría contigo aprovechar para bajar como un poquito más a la tierra lo que es la presidencia como tal, es decir, a ojos de un ciudadano de a pie de España o que reside en España, ¿qué beneficios prácticos tiene al final esta presidencia? ¿Cómo puede decir, ah, pues mira, sí que noto en España que ahora mismo tenemos la presidencia rotatoria? ¿Cómo lo puede ver? Hay dos grandes asuntos. Uno es en sí las decisiones que se van a tomar durante la presidencia española. España va a estar dentro de la locomotora que conduce la Unión Europea, con la Comisión, con el Consejo, con el Parlamento. Y temas tan importantes y tan fundamentales como la transición verde, la defensa del medio ambiente, avanzar en una Europa de la salud o en una tarjeta europea de discapacidad. Temas tan importantes como reindustrializar Europa para crear puestos de trabajo de calidad que redunden en beneficio de todos nosotros. Todo eso va a estar en la agenda gracias a España y pilotado por España. Y luego, al mismo tiempo, Europa va a conocer mucho mejor España. Ayer estaba en Bruselas haciendo la presentación, la inauguración formal de la presidencia española, y presentábamos una obra de unos artistas españoles, y al mismo tiempo María Pagés hacía un espectáculo flamenco. Va a haber consejos informales en muchas ciudades europeas. Sé que tú eres de Murcia. En Murcia va a haber uno la semana que viene, en Valladolid, el siguiente va a ser en Vigo, después en Bilbao, en Tarragona. Van a conocer toda la diversidad, toda la riqueza y toda la riqueza cultural española. Muy guay eso, la verdad, el tema de los eventos, porque claro, directamente la gente sí que va a poder ver tal cual, digamos, Europa, ¿no? Como solemos decir, que va a venir a España y diferentes ciudades. Y otra duda que tengo, esto a lo mejor es un poquito más friki, pero me picaba mucho la curiosidad por el tema de qué ocurre si tras el 23 de julio hay un cambio de gobierno como tal y entonces llegan nuevos ministros, ¿qué ocurre con esa agenda española? Porque bueno, para que la gente se sitúe, la presidencia va del 1 de julio al último día de este año, el 31 de diciembre. Y hay una agenda que además se lleva trabajando creo que bastantes meses, no solo empezó este año, si no me Casi un equivoco. año, casi un año. Claro, entonces, si hay un Sí. cambio de gobierno, ¿qué ocurre? En primer lugar, yo confío, los españoles lo van a decidir el día 23 de julio, yo confío que al frente del gobierno de España siga habiendo un gobierno europeísta y comprometido con los valores europeos como el actual, con la tolerancia, con la diversidad, con el pluralismo, con la igualdad de género, con la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Pero presidencias de la Unión Europea ha habido en todos los formatos. La última presidencia francesa, el año pasado, tuvo tres elecciones, las dos vueltas de la presidencia de la República y las elecciones legislativas. Bélgica tuvo una presidencia durante la cual, durante todo el tiempo, estuvo todo el gobierno en funciones. Ostras. Polonia hubo y la República Checa han tenido presidencias con cambios de gobierno. Hace muchos meses que estamos trabajando el comité organizador y esto se ha diseñado como un auténtico proyecto de país, involucrando a todas las fuerzas políticas en el Congreso y en el Senado y en el Parlamento de Estrasburgo, donde acudieron todos los representantes adscritos a grupos políticos españoles, excepto el Partido Popular, que voluntariamente no quiso estar en ese consenso. A las comunidades autónomas con las que nos hemos reunido con todas ellas, y todas van a tener consejos informales, y el foro de la sociedad civil, que tú conoces bien, para que también las voces de la sociedad civil aportaran a la presidencia. Y al final estamos hablando no de la agenda de tal o cual gobierno, sino de la agenda europea. Por lo tanto, ningún miedo de que haya elecciones el 23 de julio. El único miedo que tenemos que tener, y ese sí es muy grave, es que pudiera haber un gobierno con una fuerza que no estuviera acorde con los valores y las políticas europeas. Pero
Desde luego, tal y como lo hemos diseñado, esta es una presidencia europeísta para un país europeísta como España. Claro, por tanto, entiendo que, de nuevo, aunque hubiera un cambio de gobierno, fuera el que fuera, la agenda debería prevalecer sí o sí, ¿no? Es decir, no es algo que de golpe en septiembre, en octubre, se pueda cambiar, entre comillas, de la noche a la mañana. O sea, entiendo que debería prevalecer. La agenda no es la agenda de un gobierno, es la agenda europea. Y además, hemos tenido una atención particular porque queremos que sea un proyecto de país que redunde en beneficio de todos los españoles, en involucrar a todas las fuerzas políticas que han querido, como te digo, el Partido Popular no quiso venir a la reunión del Parlamento de Estrasburgo, a la sociedad civil, a las comunidades autónomas. Por lo tanto, las prioridades son prioridades de la agenda europea, no de una fuerza política en concreto. Y lo único que sería preocupante es que estuviera en el gobierno. No es el caso en estos momentos, una fuerza política que abiertamente choca con los valores europeos, valores de tolerancia, valores de diversidad, valores de igualdad de género, que no creyera en el cambio climático y que no pensara que hay que proteger el medio ambiente. Eso sería lo único preocupante. Vale, pues, bueno, yo creo que queda clara la respuesta entonces. Y porque ya te digo, esto sí que es una de las preguntas que había mucho de decir, uy, ¿qué pasa ahora que se han adelantado elecciones? ¿La agenda puede cambiar de la noche a la mañana? Bueno, pues entonces queda clarificado. Además, Karim, perdona, piensa que en cualquier momento que el presidente Rubén hubiera decidido convocar elecciones, hubiera coincidido con nuestra presidencia. Sí, y, sí, sí. Incluso si hubiera esperado al último día posible. Por lo tanto, esto se sabía desde el principio. No, no hay ninguna dificultad. Pues vamos a pasar ya a la segunda parte que yo tenía un poco enfocada más a lo que es la comunicación como tal de la Unión Europea. Y al fin y al cabo, claro, yo lo que llevo haciendo aquí en YouTube y en Twitch es una tarea de divulgación pura y dura. Y yo muchas veces me considero antes más comunicador que experto de la Unión Europea, digamos, porque al final tú lo sabrás mejor que yo en esto, evidentemente, pero la Unión Europea te puedes tirar 30 años estudiándola y te faltarán todavía otros 30 más para siquiera empezar a conocer un poco cómo funciona toda la historia que tiene esos entresijos. Entonces, la pregunta que te quiero lanzar relacionándolo con la presidencia española del Consejo es si tú crees que puede ayudar de alguna manera a que la Unión Europea se conozca un poquito mejor en España, que se explique un poquito mejor. ¿Crees que esto es una buena ventana de oportunidad? Y en caso de que sí, ¿cómo podríamos aprovecharla? Por supuesto. Y hay dos grandes vectores. Uno es el hecho de dar a conocer todo lo que es Europa. Y tú lo haces magníficamente. Evidentemente, este es el Ministerio de la Unión Europea, es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y has hecho una magnífica labor en el foro de la sociedad civil. Y por eso te conocimos por la labor que haces de divulgación de la Unión Europea. Y durante mucho tiempo se ha tildado a la Unión Europea de ser algo lejano, de ser fría, de ser burocrática, de estar alejada de aquello que de verdad necesitan los ciudadanos. Y yo creo que todos los europeos estamos de acuerdo que la forma en que se ha encarado la crisis del COVID-19 y también la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas de la agresión rusa a Ucrania han demostrado que la Unión Europea es ágil, que es rápida, que toma las decisiones adecuadas, más cercanas y más necesarias al ciudadano, como la compra de vacunas, como la mutualización de la deuda para los fondos Next Generation, como el escudo social que estamos construyendo en materia energética y los mecanismos como la solución ibérica que España puso encima de la mesa. Y el segundo vector es rechazar y deshacer todas las noticias falsas, los bulos, los fake news que recorren la red y que tanto daño hacen, porque en estos momentos están yendo claramente contra la democracia. Ir contra la democracia es ir contra los valores europeos. Y los valores europeos no son solamente bellas ideas filosóficas, son los motores de la prosperidad y de la estabilidad de Europa en las últimas décadas. Y por lo tanto, esa es una labor fundamental que tú y otros muchos hacéis, y por eso yo estoy encantado hoy de estrenarme en Twitch, aquí, con esta entrevista, sobre todo para mí, que pertenezco ya a la generación Erasmus, que tanto nos ha marcado y tanto nos ha permitido conocer Europa y relacionarnos con otros europeos. Por lo tanto, hay una complejidad, por supuesto, porque somos 27 estados y tenemos que tomar decisiones, pero hay mucho ruido y mucho bulo en torno a la Unión Europea, y yo creo que frente al COVID-19 y entre esta situación tan grave de la agresión rusa a Ucrania, la Unión Europea ha demostrado que juntos somos más fuertes, atravesamos las crisis más rápido
y nos dejamos menos gente atrás que cuando actuamos en solitario. Te agradezco mucho la palabra, la verdad. Tengo una pregunta y es, a ver, hay algunos políticos que están empezando ahora a estar en Twitch o que lanzan emisiones oficiales a través de Twitch o de YouTube. Si no recuerdo mal, creo que en México había dirigentes políticos, por ejemplo, que lo estaban haciendo. Ahora que estés estrenado en Twitch, ¿tú crees que a lo mejor cabe la posibilidad de que en un futuro más pronto que tarde la presidencia española, del Consejo, tu ministerio directamente, empiece a hacer algo así, lance emisiones en directo sobre ruedas de prensa que tengáis o no es algo que pueda estar en vuestros planes a nivel de comunicación? Bueno, tú que eres un experto, dime, ¿qué me recomiendas? Porque nosotros, desde luego, las redes sociales las usamos, el ministerio como tal, con cuentas que son ministeriales, corporativas, como yo, como ministro de Asuntos Exteriores. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta de Instagram, tengo una cuenta de Twitter y tengo una cuenta de LinkedIn. El ministerio también está presente en todas esas redes. Como te digo, a Memorias de Pez le di una entrevista hace unos meses en YouTube que realmente fue muy satisfactoria para mí. Yo creo que ha permitido acercar también como es hoy. ¿Tú crees que Twitch sería una buena herramienta? Porque nosotros siempre buscamos acercarnos al ciudadano. Piensa que todo lo que hacemos desde el gobierno y todo lo que hacemos desde la política exterior y la política de la Unión Europea, lo hacemos para vosotros, para los ciudadanos, para que los intereses de España estén mejor defendidos y de los españoles y de los ciudadanos y nuestros valores mejor proyectados. Si Twitch es una buena herramienta para ello, desde luego la vamos a usar. Sí, yo creo que es una buena vía, aunque es verdad que, y el otro día lo comentamos aquí en el directo, no sé quién lleva la cuenta, pero desde aquí vuelvo a dar la enhorabuena públicamente a quien lleve la cuenta de Twitter de la presencia española del Consejo. O sea, creo que están haciendo un trabajo espectacular, retransmitiendo constantemente, diciendo aquí tienes el enlace de la última rueda de prensa, entrevista, evento, y es una forma muy accesible, sinceramente, de llegar a esa información que para mí pues es mi trabajo, evidentemente. Es decir, yo puede ser de los que más agradezca esa información. Pero sí, creo que Twitch es una buena vía para hacer directos y que la gente esté más conectada. Decías también ahora el tema de que evidentemente tienes cuenta de Instagram, de Twitter, y yo, claro, una curiosidad que tenía cuando ya se confirmó la entrevista para el día de hoy, quería preguntarte por ese asunto. ¿Hasta qué punto tú estás al tanto de lo que se habla o no en redes sociales en cuanto a la Unión Europea? Esto te lo digo porque, de nuevo, yo trabajo en esto a tiempo completo, desde hace 5 años, aunque no a tiempo completo, pero llevo invirtiendo mucho tiempo en redes sociales, en cómo comunicar concretamente sobre la UE, y en mi opinión predomina más un discurso euroescéptico que europeísta. Predomina más, es decir, hay también un discurso europeísta, pero creo que predomina más el de destrucción o el de euroescepticismo, de alguna manera, de la Unión Europea, ya sea suave o fuerte, digamos. Entonces te quería preguntar si tú tienes esa percepción también de las redes sociales o sabes un poquito qué se dice en redes de la Unión Europea. Por supuesto, yo sigo las redes de las cuentas sociales porque es una forma de informarme y también de ver lo que están diciendo otros. Y las redes sociales, que son una herramienta formidable, que nos está permitiendo a ti y a mí, a mucha distancia, tener esta conversación y que otras muchas personas desde cualquier punto de Europa nos estén siguiendo y nos estén escuchando. Pero también el anonimato que dan muchas de las redes sociales permiten que esos discursos, que son discursos de odio, que lo que buscan es dividirnos, separarnos, introducir noticias falsas y bulos, se puedan propagar. Por eso es tan importante que estemos todos en las redes, para poder participar también de ese debate y para poder levantar la mano y decir, eso es falso, eso no es verdad. No vamos a permitir los discursos que nos dividen, los discursos de odio, y nos gusta el pluralismo, nos gusta la diversidad, no nos gusta todo aquello que lo ataca. En un contexto electoral como en el que estamos a punto de entrar en España en muy pocos días, es especialmente importante todo esto. Y, por supuesto, para el proyecto europeo es fundamental. Una de las prioridades de nuestra presidencia es todo lo que toca a digitalización y a regulación de la inteligencia artificial. El presente y el futuro pasa por lo digital y tenemos que regularlo tanto como economía como derechos de los ciudadanos, derecho a su privacidad, derecho a una información veraz. Es una herramienta formidable, pero también es muy importante que personas como tú y como yo estemos presentes en las redes
para restablecer muchas veces la verdad. Sí, totalmente. Y además, en la Unión Europea yo creo que como concepto se suele utilizar muchas veces como norma arrojadiza, porque es verdad que es muy compleja, es verdad que al final pues muchos de los trámites importantes suceden o en Bruselas, o en Luxemburgo, o en Estrasburgo, y eso creo que luego cuando se trae a España, digamos, pues diferentes figuras de diferentes ideologías, además no solo en España, yo creo que ocurre por desgracia en todos los países, a veces se utiliza como norma arrojadiza para jugar a medias verdades sobre todo, que creo que son mucho más peligrosas a veces que las mentiras, porque una mentira yo creo que la puedes cazar más o menos rápido, pero una media verdad dices tú, es que yo he escuchado algo de que sí que ha habido un debate en el Parlamento sobre este asunto, claro, pero eso no entra en vigor, eso no es vinculante como tal. O sea, sí que creo que hay que estar en redes para desmentir esas cosas. Totalmente, totalmente. Es tan fácil medias verdades, fotografías trucadas, rumores que se esparcen, y hay que estar para desmentirlo y para señalarlo. Y para mantener ese pluralismo, por supuesto. Sí. Pues ya como última pregunta, para que no se nos vaya el tiempo, es una pregunta clave que le podía hacer, por suerte, a el portavoz del Parlamento Europeo, diferentes eurodiputados españoles de diferentes partidos, y creo que esto es muy interesante desde tu cargo como tal, que... ¿Qué reflexión tienes aquí, por la experiencia que llevas acumulada, evidentemente? Mi gran pasión, al fin y al cabo, es comunicar sobre la Unión Europea. O sea, para mí es como un reto muy satisfactorio cada día encontrar sobre un tema diferente cómo poder hacer menos técnico y más sencillo e incluso entretenido, dentro de las posibilidades que hay, explicar algo nuevo de la Unión Europea. O sea, esa es realmente la pasión que a mí me mueve y, por suerte, el trabajo del que vivo. Entonces, quiero preguntarte, desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿cuáles crees que son las mayores dificultades para comunicar la Unión Europea? O sea, ¿por qué es tan compleja al final de comunicarla? Porque somos 27 a tomar decisiones y 27 en torno a la mesa tenemos en muchas ocasiones matices que son distintos. Tenemos diferentes idiomas, tenemos diferentes historias, nos relacionamos de manera diferente con distintas partes del mundo. Y por lo tanto es complejo explicar lo que la toma de decisiones y esos matices que se introducen cuando uno se dirige a un público determinado. Y por otro lado, porque la Unión Europea siempre está en la vanguardia de todos los cambios. Al final, cuando hablamos de temas europeos, hablamos de cosas muy concretas para la vida de los ciudadanos. Durante nuestra presidencia vamos a tomar decisiones muy importantes para mejorar la vida de los ciudadanos en cosas tan concretas como la salud, o los alimentos, o la energía. Pero muchos de ellos son temas que tienen aspectos técnicos y también se está regulando cuando se introducen cambios. Y muchas veces estamos hablando por primera vez de muchos debates para muchas personas. Pensemos en la inteligencia artificial, el debate que vamos a tener durante esta presidencia. Pero sin duda alguna yo creo que todos los ciudadanos europeos, todos prácticamente, sin duda alguna, comparten que juntos avanzamos más rápido y avanzamos mejor que si lo hiciéramos cada uno por nuestra cuenta. Pues, señor ministro, te agradezco muchísimo de verdad el tiempo. Para que no se nos vaya más y quede en lo que habíamos acordado, lo dejamos aquí. Me gustaría seguir hablando muchísimo más, evidentemente.